Saludos. La Organización Mundial de la Salud insiste en que comprender los orígenes de la COVID-19 es una prioridad para las ciencias médicas internacionales. Científicos advierten que, y cito textualmente, la ventana de oportunidad para realizar esta investigación crucial se está cerrando rápidamente. Cualquier retraso hará que algunos de los estudios sean biológicamente imposibles. Sobre estas aristas van nuestros apuntes de hoy. ¿En qué se basa el Comité de Científicos designado por la Organización Mundial de la Salud? Explican que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 disminuyen, en tanto, a medida que pasa el tiempo, pierden relevancia las muestras de animales o de personas en contacto con los animales que podrían haber estado expuestos al virus antes de diciembre de 2019. Los científicos establecieron prioridades para una segunda fase de investigación sobre los orígenes de la COVID-19, con mayor incidencia dentro y fuera de China, donde se han registrado las primeras evidencias de circulación de este virus. Se siguen nuevas pistas fidedignas, según aseveran comunicados oficiales. En tanto avanzan estas investigaciones tras los orígenes certeros de la COVID-19, también avanzan los distintos esquemas de vacunación contra la enfermedad. La vacuna es un eslabón en la cadena, pero no es la solución completa. A nivel del país se ha visto que provincias que estaban muy comprometidas, los casos realmente han disminuido, y un hecho es que a inicio, o más o menos una semana atrás, se estaban diagnosticando por encima de 7.000 casos. Y ahora estamos entre 3.000 y 4.000 casos en el país, lo que quiere decir que existe control, o va hacia el control de la pandemia, sin crear falsas expectativas, sin exceso de confianza, mantener las medidas de vigilancia, que insisto que es lo más importante, el autocuidado, el cuidado de las personas vulnerables, que son los que más pueden tener complicaciones. Y por esas rutas anda Cuba, vacunando en el menor tiempo posible a mayor cantidad de personas. Por la salud conjunta van estos esfuerzos. A usted le espero para próximos apuntes.